Salud Perú. Quien les habla, Rosa Soto, ingeniera de sistemas de información. También a Stephanie Frías, ella es ingeniera de software. Y a Andrea Villanes, ingeniera de ciencias de la computación. Y justamente son las tres carreras que actualmente tiene un número muy pequeño de mujeres en estas carreras, ¿no? La ingeniería de sistemas de información involucra muchos proyectos con soluciones TI, con negocios y usuario. Bien, miren, el porcentaje es muy bajo, realmente muy bajo, pero eso nos tiene que motivar, no desanimar, ¿correcto? Bueno, en ingeniería de sistemas de información tenemos proyectos de soluciones de tecnologías actuales. Trabajamos mucho con el asesoramiento, involucramiento, interrelación con el negocio propio y también con la experiencia del usuario, no user experience propiamente, pero a un nivel un poco más alto, ¿no? Un tema más de gestión de plataformas, de herramientas digitales, que hoy en día, de hecho, es lo que está predominando en el sector TI. Contamos con un 15%. En el tema de ingeniería de software, contamos, bueno, proyectos, tenemos proyectos de desarrollo de aplicaciones. Ahí es algo más técnico, de hecho, ¿no? Porque hay que saber de programación, hay que ser un poco más estratégico con el tema de las soluciones. Bueno, las mujeres tienen una participación del 8% y mucho menor, casi casi desconocido ya para todo el mundo, y esperemos que este tema pandémico o esta coyuntura nos abra más puertas a estos conocimientos en temas relacionados a ciencia de datos, a inteligencia artificial, algoritmos, machine learning, ¿no? Esta información la hemos recabado de parte de, bueno, cuando estuvimos en un foro o en un conversatorio donde nos hablaba la ingeniera, la que es la directora de la carrera de la UPC, Rosario Villalta, ¿no? La fuente ahí la comparto. Es un video súper interesante. Gracias a la Red Peruana de Ciencia, Tecnología y Género, que también son uno de nuestros aliados, bueno, durante todo el año de este año 2020. Muchas gracias también a ellos.